el servicio de nutrición del Hospital de la Madre del Niño, junto con la doctora Charelli, que pertenece a la, al sector de diabetología, Colegio de Nutricionistas y Coordinación de Nutrición Buenos Hábitos del Ministerio. Hemos organizado entre todos esta capacitación, que consta con un taller también del conteo de hidratos de carbono. ¿Qué significa eso? Debido al aumento de esta patología de diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, consideramos necesario que los profesionales nos capacitemos más y también con todas las actualizaciones y la información que hay actualmente, ¿no?, que estén al día todos los profesionales de nuestra provincia. Los alimentos con mayor cantidad de hidratos de carbono, o sea, tenemos dos tipos de hidratos de carbono, los simples y los complejos. Los simples son los que se absorben más rápidamente y producen aumento de glucemia rápido, y los complejos que se absorben de manera moderada o lenta y se encuentran en los grupos de harinas, o sea, son los cereales, ¿bien? Que son las harinas, los fideos, todo lo que son pastas en general, la papa, el choclo, son verduras, pero contienen hidratos de carbono complejos. Estos se absorben lentamente, ¿bien? Y después los simples, que son las bebidas azucaradas, las golosinas, ¿bien? El pan también es uno de los alimentos que se absorbe de manera rápida y aumenta rápido la glucemia. También es importante combinarlo con frutas y verduras, porque la fibra lo que hace es retrasar digamos, la absorción de la glucemia, ¿bien? O sea que esto hace que vaya lento y no tenga un aumento brusco de la glucemia. Pero también a los chicos que son insulinodependientes, o a las personas que son insulinodependientes, que necesitan de la insulina, aparte de la alimentación, tiene que combinar con la insulina y aprender a comer a lo largo del día para no hacer ni picos ni de subas ni bajos de glucemia.